Piojó. Hace parte de los 23 municipios que conforman el Departamento del Atlántico. Su fundación data, según las últimas investigaciones, hacia el siglo XVI, por indígenas bajo el mando del cacique Pión, hermano del cacique Malay. Este último era quien gobernaba las tierras de Tubará. Fue descubierto el 2 de junio del año 1533. Por don Juan de Torregrosa, bajo el mando de don Francisco de Heredia, gobernador del partido de Tierra Adentro, quien comandaba, desde la hoy conocida, ciudad de Cartagena. Su formación. Entre los años 1526 y 1580, vivió Luis Beltrán, un sacerdote, que se preocupó muchísimo, por la suerte del indio de la región norte, del partido de Tierra Adentro. Era natural de Valencia, España. Asistió a los indios de las parcialidades de Tubará y se hacía entender de ellos sin necesidad de traductor. Evangelizó a los indios Mocaná. En una de sus ausencias a España, a principios de 1533, se incitó una reyerta entre el cacique Melay de Tubará y el cacique Pión. Estos se separaron, y de ahí la formación de un nuevo pueblo, hoy conocido como Piojó. Luego este poblado fue elevado a la condición municipal por la Ley 17, de abril 11, de 1905. Se caracteriza por ser el municipio más alto del departamento, con 316 metros sobre el nivel del mar. Y el segundo en extensión territorial con 258 kilómetros cuadrados. Posee un clima cálido, de 26 grados centígrados, y una población de 7.942 habitantes. Sus límites son, al norte, Mar Caribe y municipio de Juan de Acosta. Sur, municipio del Uruaco. Este, municipios de Usiacurí y Sabana Larga. Oeste, departamento de Bolívar. Su gentilicio es el de piojonero y piojonera. Posee tres corregimientos como son, Ibácharo, Aguas Vivas y El Cerrito. Las veredas de Villalata, Taibe y Punta Astilleros. Los caseríos de Las Mercedes, Las Estrellas, Los Olivos y las parcelas de La Patoquera, Macondal, Guaybanal, entre otras. Su relieve es relativamente quebrado y ofrece algunas elevaciones de importancia como el Cerro de la Vieja. Cuenta con numerosos arroyos entre los cuales están El Antón, Capiro, Chiconavía y Guacamayo. Es una población netamente agrícola y ganadera en menor escala. En los años 60 y 70, fue una lonja importante en la producción de algodón y caña de azúcar, que era sembrado en el corregimiento de Ibácharo y la cabecera municipal. En la actualidad, su gente vive del pan coger y del trabajo que realizan en Barranquilla o Cartagena, regresando cada 8 o 15 días a la población, con lo obtenido en su jornada de trabajo, denotando una baja oferta laboral en su territorio. La principal vía de penetración es por la autopista al mar. Aunque se puede llegar por la antigua carretera del algodón, colocándolo a 75 minutos de la capital del Atlántico. Además cuenta con la vía alterna de Piojó, Ibácharo, que comunica con Bolívar, y la vía Piojó, Aguas Vivas, que comunica con Usiacurí. El municipio de Piojó, hoy día lucha por conservar sus tradiciones y salvaguardar su origen precolombino. Por eso los días 24 de diciembre sacan una serenata poco convencional, denominada Maya, y sus participantes cantan versos y décimas a las casas que llegan, y estos le agradecen el gesto con trago, comida o dinero. El municipio cuenta con un palacio municipal, ubicado en el centro del pueblo al lado de la biblioteca, que lleva por nombre de la reconocida maestra, Casta Utria Viuda de Tejera, quien también es la autora del himno del municipio, y fue musicalizado por el maestro Isaac Villanueva Mendoza. En su cabecera, tiene dos planteles educativos, uno para primaria y otro para secundaria, cuyo nombre es Institución Educativa San Antonio de Piojó, nombre que también lleva su parroquia, ya que es San Antonio de Padua, su santo patrono, celebrando esta fiesta los 13 de junio, al igual que Soledad y Repelón. Su segunda fiesta más importante después de la patronal, es la que celebra los lunes de carnaval denominada Festival y Reinado Intermunicipal, de la Palma Amarga, que este año llega a su versión 18. Fiesta ideada e institucionalizada por el finado sacerdote, Carlos Crismat Garcés.
En ella participan diferentes municipios del departamento, quienes envían una representante de su carnaval, concursando por la palma de oro, y un premio económico que son donados por la alcaldía y el consejo municipal. El cementerio se encuentra ubicado en la parte alta del poblado, al igual que el hospital, S. Vera Judith y Mitola Villanueva. En una visión futura, el municipio debe lograr, en los próximos 10 años, desarrollar una infraestructura institucional y económica, especialmente de salud y educación diversificada, acompañada de una fuerte capacidad de gestión empresarial que le permita un eficiente aprovechamiento de su oferta turística, para que indiscutiblemente sea un municipio capaz de brindar un desarrollo sostenible a sus habitantes y generaciones futuras, poseedor de una adecuada dotación de servicios públicos y sociales, consolidándolo institucional y económicamente, a partir del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, agrícolas, mineros y turísticos. Yo, 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 yo.